¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a hablar sobre Fútbol Club Barcelona, la operación salida del equipo blaugrana. Un equipo que probablemente en este año no gane la Liga de España, la verdad es que se ve muy complejo. La Champions es otra historia, pero todavía es muy pronto para decir si van a avanzar o si quedan eliminados. Por lo que bueno, este es el proyecto hasta el momento en cuanto a sus salidas, cambio de dirección técnica y todo lo que suena para este club. Si quieres ver sus fichajes, apoya este contenido dejando tu manita arriba y compartiéndolo. Y también deja un comentario si es que quieres ver los refuerzos que cerrarían. Y amigos, vamos a iniciar. Comenzamos por la salida ya totalmente concretada de Xavi Hernández. El estratega de 44 años lo confirmó en rueda de prensa. Se va a final de la temporada. Para ser exactos, en el mes de julio el equipo ya tendría que tener a su sustituto, por lo que de esta forma iniciarían cambiando por el estratega. También se avecina la salida del futbolista holandés Frenkie de Jong. A pesar de ser una de las piezas más valiosas del equipo y que actualmente tiene 26 años, suena para irse, y es que hay equipos interesados en él como Tottenham o Manchester United, que podrían dejar alrededor de 70 millones de euros en las filas blaugranas. Veremos qué pasa. También suena la posible salida de Jules Koundé. Al parecer no es una pieza inamovible del proyecto y puede dejar bastante dinero en el equipo, es por esto que podrían venderlo. El central tiene actualmente 25 años, vale 60 millones de euros, dinero bastante bueno y que podría servir para cerrar una nueva incorporación en esa posición. Ahora hablaríamos sobre la posible salida de Pablo Gavi, algo que se ve muy complejo la verdad, incluso han dicho los directivos blaugranas que no es una opción su salida, pero es que Paris Saint-Germain está muy interesado en sus servicios. Luego de la salida de Mbappé están buscando nuevas estrellas, este futbolista sería una de ellas, solo tiene 19 años. También suena la posible salida del polaco Robert Lewandowski, el delantero centro de actualmente ya 35 años, que la verdad es el goleador del equipo, pero se dice en el vestuario ya no lo quieren. Al parecer tiene mucho ego y es por esto que el equipo está pensando ya en su salida y buscar un nuevo delantero, veremos qué pasa. El futbolista Joao Cancelo y también Joao Félix son las incógnitas que tiene el equipo en cuanto a cedidos. Cancelo, por él tendrían que pagar hasta 50 millones de euros si lo quieren comprar de manera definitiva, y Joao Félix aún no se sabe. Lo que se sabe es que hasta final de la temporada tiene la cesión y tendrían que negociar con Atleti su compra definitiva, si no se van. Una de las posibles salidas del equipo sería Ronald Araujo, el estandarte de la defensa del equipo. Se ve compleja su salida, pero es que hay equipos muy interesados en el central uruguayo de 24 años. Y el más interesado es Bayern de Múnich o Manchester United, dispuestos a ofrecer hasta 100 millones de euros por él. Una cifra bastante buena para el equipo. También está sonando la salida del brasileño Rafinha, el futbolista brasileño de 27 años, que vale 50 millones de euros. Suena para volver a la Premier League, y es que hay equipos interesados como Chelsea o Liverpool tras este futbolista, por lo que dejarlo salir es una opción, incluso ya lo han dicho, no es una pieza inamovible y lo intentaron vender anteriormente. El siguiente que tenemos en esta lista, una decepción para el pivote, es Oriol Romeu, el español de 32 años que llegó procedente de Girona, y la verdad es que no ha tenido los resultados esperados, por esto ya lo pueden dejar salir. De hecho, Barcelona tiene como prioridades varios fichajes en su posición, por lo que en el proyecto ya no entra. El equipo también tiene la tarea de ver qué va a pasar con Ansu Fati, el de 21 años que en su momento brilló con Barcelona, pero ahora está en Brighton cedido. Al parecer, el equipo inglés haría una oferta por él de alrededor de 40 millones, pero Barcelona tiene que ver si es que le conviene venderlo o regresarlo a sus filas para tenerlo como un recambio. Otra de las salidas que podría tener el club, un central que ha perdido bastante protagonismo, el cual sería Íñigo Martínez. Tiene 32 años y una evaluación de 8 millones de euros. Ha participado en muy pocos partidos y es por esto que puede terminar saliendo, debido a que quieren renovar precisamente su posición, y dejarlo salir sería la mejor opción. Y el último que tenemos en esta lista sería la salida del lateral, que también es bastante polivalente, Sergi Roberto.
español de 32 años, que vale actualmente 3 millones de euros. Va a terminar su contrato a final de la temporada. Una renovación no es opción ni para el equipo ni para él. Incluso se dice Inter de Miami está ya en negociaciones con él.